Juan José Vázquez, bueno, muchas gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Con los chicos, ahorita tenemos tres en finales, ¿verdad? Y ahora en la tarde tenemos una final. De las finales que hemos peleado, en la mañana perdimos una. Entonces, hablemos de que tenemos aseguradas tres platas y vamos por tres oros, ¿verdad? Entonces, lo proyectado era dos, tres oros, ¿verdad? Por los chicos, la cantidad que se tiene, hay muchos nuevos, hay algunos que sí son un proceso un poquito más amplio, pero por una u otra razón no estaban cerca del cantón, están estudiando en la universidad y cosas así, entonces se nos dificulta un poco el trabajo, pero ahí vamos con ellos trabajando. En boxeo trajimos 13, clasificamos 15, pero por motivos ahí de salud y razones especiales, trajimos solamente 13. Bueno, eso es como echarse un poquito, ¿verdad?, a los jueces en contra, pero se sabe y mucha gente ha visto jueces nuevos que algunos fallos no son los que deben ser. Nosotros, esfuerzo en sí, muy poco, ¿verdad? En caso de que tengamos que muchos cantones que trabajan con las uñas, por dicha, contamos con todo el apoyo del Comité Cantonal en Buenos Aires. Ellos a los chicos les dan todo en cuanto a eliminatorias, si pueden haber fogueos, ellos no ponen peros, no ponen trabas y tratan de darle lo mejor. Incluso, bueno, ahorita que hablaste de Physical Son, sabemos que es una buena marca en cuanto a uniformes y cosas deportivas, y ellos hicieron lo posible por que nosotros trajéramos uniformes de Physical Son, que son, sí, de los mejores uniformes en la zona sur. Gracias.